Los asesinos en serie están en todos lados, y Latinoamérica no ha sido la excepción. Te presento a Pedro Pablo Nakada, peruano, que asesinó a más de 25 personas. Esta es su pequeña historia. ¿Qué siente una persona cuando mata a otra persona? Se siente mal. ¿Te arrepientes entonces de haber matado a toda esta gente? Malos, malos no. Pedro Nakada nació en el Agustino, Lima, el 28 de febrero de 1973. Pero no sería en Lima donde comenzaría con sus asesinatos, sino en el Norte Chico, Huaral. Pedro fue marcado por el abuso y la violencia cuando era niño. Sufría de bullying en la escuela. Era un chico sumiso, tímido y callado. En su casa, sus hermanos mayores lo hacían vestir como mujer, para después tirarlo a la calle, para que todos los vecinos se rían de él. Aparte de eso, agregarle que su padre era un abusivo borracho que llegaba a la casa y humillaba y maltrataba físicamente a su madre. Quizás por eso, Pedro se desahogaba con los animales, que no solo los torturaba y los mataba, sino que se untaba la sangre de sus víctimas. Cuenta el mismo Pedro que un día sus 9 hermanos lo acusaron de haber matado a la perra de la casa, que estaba preñada, y su padre de castigo dejó que sus hermanos lo violaran. No terminó la escuela, pero se las arregló para ser un hábil mecánico. Estuvo en el ejército reclutado por 2 meses, cuando tenía 17 años. Pero fue expulsado de la institución por pedido de los psiquiatras militares que lo examinaron. Él afirmaba que escuchaba la voz de Dios y que los pecadores merecían morir. Los análisis mostraron que Pedro tenía tendencia psicópata y que constituía un peligro social, por lo que formarlo en el manejo de armas equivaldría a volverlo más peligroso. Sí, Pedro asumía que su misión era matar a los homosexuales, a las prostitutas, a los drogadictos y a otros mal vistos por Dios. No se consideraba un monstruo, él mismo lo dijo. Soy un limpiador, por eso asesinó a 25 personas, según él, para librar al mundo de la escoria. Aunque sus valores se le olvidaron cuando mató a una niña para robarle su bicicleta, pero se justificó diciendo que lo hacía para poder conseguir dinero, para comprar balas y seguir la misión de Dios. Su arma favorita, una pistola de 9 milímetros, con silenciador que él mismo había fabricado. Según él, lo aprendió del internet. Entre sus víctimas se encuentra una mujer de 50 años que encontró fumando droga y le disparó 2 balas en la cabeza. Un taxista y 2 pasajeros que, según él, se dedicaban a asaltar, y un hombre que supuestamente quería acostarse con su mujer. Pero su crimen más conocido es el cosmetólogo Whitmar Muñoz, de 42 años. Se había enterado que Whitmar era homosexual y que tenía sida. Y aparte de eso, se prostituía. Dice Pedro que le pidió un servicio sexual. Cuando Whitmar se bajó los pantalones, le disparó 3 veces en la nuca. Pedro fue capturado en el 2006. Decenas de efectivos policiales fueron al taller donde él trabajaba. Y después de una balacera, a Pedro se le acabaron las balas. Y solo así pudieron atraparlo. Lo llevaron a la justicia, donde confesó todos sus crímenes. La detención de este asesino fue un momento oportuno, ya que él estaba planeando meter una granada en una discoteca para asesinar a todos los pecadores dentro. Fue sentenciado a 35 años de cárcel y trasladado al pabellón de psiquiatría del penal de Lurigancho. Entonces confesó que de estar libre, seguiría cumpliendo su sanguinaria misión purificadora. Armado con una pistola calibre 9 milímetros. ¿Con este arma a quién mata? A las personas. ¿A quién? A la gente mala. ¿El mototaxista por qué lo mata? Lo sacrifiqué. ¿Por qué? Para comprar balas.
le metí un balazo en la cabeza. ¿A todos les disparabas en la cabeza? Sí, para que no sufra. Este es el primero de una larga lista de asesinos en Latinoamérica. Si el video te gustó, no te olvides de darme un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal. Subo videos muy seguido. Yo soy tu Togo y deseo duermas bien.